Desde la ciudad bonita, Bucaramanga, reciban un cálido abrazo de bienvenida al 16º Festival Nacional Infantil de Música Colombiana, Hormiga de Oro, la fiesta de la música con lo mejor del talento infantil de Santander y Colombia. El Festival Hormiga de Oro, Patrimonio Cultural de Bucaramanga, recibe su nombre en homenaje a la hormiga culona,
ícono del pueblo santandereano, y se realiza desde el año 2005, teniendo siempre como protagonistas a los niños y jóvenes que interpretan y cantan a viva voz nuestros ritmos colombianos. Fue creado por los hermanos Araque Rueda, quienes en compañía de su familia y la Fundación para el Desarrollo Cultural Ananda, emprendieron esta noble tarea en pro del desarrollo sociocultural del país. Conciertos didácticos, galas, tertulias y talleres de composición hacen parte de las diferentes actividades que se realizan en el marco del Festival Hormiga de Oro. Nací para cantar. Este año, en su versión En Casa, el festival cuenta con la participación de 36 actos de 10 departamentos, uniendo así las regiones de la patria en una amalgama de canciones que estás a punto de disfrutar. Así que ponte cómodo, comparte esta transmisión y conéctate con el Festival Hormiga de Oro 2020. 16º Festival Nacional Infantil de Música Colombiana, Hormiga de Oro. Evento concertado con el Ministerio de Cultura de Colombia y el Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Bucaramanga. No acaba la fiesta, sonrío por dentro. Yo no voy a parar. Bienvenidos a una nueva noche de festival. Les recordamos que estamos en el marco de la 16ª versión del Festival Nacional de Música Colombiana Hormiga de Oro, el cual es un encuentro que reúne a los mejores talentos infantiles y juveniles de Santander y de Colombia, y que les entrega a ustedes, nuestro público, espacios culturales para disfrutar en familia y disfrutar de la maravillosa música colombiana. Y sobre todo, rescatar nuestras tradiciones y nuestras raíces. Pónganse cómodos y prepárense para un espacio lleno de buena música. Hoy, esta noche, quisimos rendirle un homenaje a esas mujeres que han alzado la voz y que a través del arte han trascendido y encantado a grandes y chicos con sus maravillosas letras y composiciones. Son esas mujeres compositoras y cantautoras que enriquecen el pentagrama musical de nuestro país y a quienes admiramos con todo el corazón. Para comenzar esta linda noche y este lindo concierto de gala, tengo el gusto de presentarles a Merisa Murillo Londoño, quien viene desde el municipio de Cartago y representa el departamento del Valle del Cauca. Con tan solo 9 años, ya toma clases de piano, guitarra y canto, y ha representado a su región en diferentes festivales a nivel nacional, dejando en alto el folclore colombiano. Hoy nos deleitará con la interpretación del Bambuco y Soy Feliz, de la maestra Doris Chávez, compositora nariñense, quien ha escrito más de 200 canciones. Los invito a que disfruten del lindo mensaje que nos trae Melisa con esta canción. Y sintiendo cada vez
la primavera en el aroma de una flor. Del ave escucho en su dulce trinar, cuando es un ruiseñor o el canto de un turpial. Y soy feliz porque gracias a mi pequeña voz puedo llegar a usted para decirles con razón que dentro de mi ser existe un corazón que quiere regalarles mi sentir en esta canción, y soy feliz. Feliz porque conozco a mi manera la luz del sol que me calienta cuando quiera. Conozco el mar cuando toca mis pies y el ruido de las olas como un cascabel. Y soy feliz porque conozco cuando llega la primavera en el aroma de una flor. De la su dulce trinar, cuando es un ruiseñor o el canto de un turpial. Y soy feliz porque gracias a mi pequeña voz puedo llegar a usted para decirles con razón que dentro de mi ser existe un corazón que quiere regalarles mi sentir en esta canción. Y soy bellísima interpretación la de Melisa. Ahora tendremos la interpretación de un vals de la maestra María Isabel Saavedra, quien es reconocida por ser la artista más grabada en la historia de la música colombiana. Este vals se titula Decir Adiós. Todavía sigue siendo aquel umbral que va conmigo, el que inevitablemente llevo puesto. Mi país que duele aquí, pero respira todavía. Donde quiera, donde vaya, soy su nombre. Huele a mar esta vía café. Aunque lo niegue, me dan ganas de poder volver un día. Decir adiós es habitar eternamente sus esquinas, es arropar mi voz cantando los recuerdos, querer sanar con la memoria sus heridas. Decir adiós es abrigar esa esperanza de regreso, y es contemplar que uno se va poniendo viejo y vuelve siempre donde tiene el corazón. Todavía sigue siendo mi pequeña compañía, este amor que ya viví está en el verde de sus cielos, sus montañas, sus orillas.
todavía. Quiero amanecer en medio de sus valles y gritar su nombre hoy aunque me calle. Uno siempre es lo que es y no se olvida. Decir adiós es habitar eternamente sus esquinas, es arropar mi voz cantando los recuerdos, querer sanar con la memoria sus heridas. Decir adiós es abrigar esta esperanza de regreso y es contemplar que uno se va poniendo viejo y vuelve siempre donde tiene el corazón. Decir adiós, decir adiós. Excelente interpretación para inaugurar esta noche de festival. A continuación, vamos con una participante de la ciudad anfitriona. Ella es María Angélica Porras Aldana. Tiene 16 años, pero desde muy niña ha sido influenciada por grandes compositores de la música colombiana. Pertenece a Eslabones Kids y además de cantar, interpreta el teclado, la guitarra, el ukelele y practica danza folclórica. En esta ocasión, cantará dos canciones que personalmente me encantan y siempre disfruto mucho. La primera, Pasillo, de la maestra Doris Zapata. ¿Quién le compuso esta canción a este bello ritmo santandereano? Pasillo, cantaré
excelente interpretación de María Angélica. A continuación, ella nos interpretará un sentido vals de la maestra María Isabel Saavedra titulado Lástima. Como si fuera el día que no pudo ver el sol, apareciendo vida como una equivocación. Y para que me amaras me inventaba nuevas formas de querer. Convertí tu mundo en mi única razón. Te fuiste acomodando despacito con tu olor de seducción. Sándalo prendido, miel y cántaro de amor. Y para que me amaras me hice fuego, selva y pájaro cantor. Olvidando que tienes ocupado el corazón. Lástima que sea muy tarde, lástima que seas ajeno. Lástima que estés en cada uno de mis versos. Duele no poderte dar todo lo que soy. Y lástima que tengas ocupado el corazón. Como si fueran señas de un amor particular. Aunque no fue tan simple, ya no quiero verte más. Lo que aprendí contigo se me ha vuelto la raíz de este dolor. Olvidando que tienes ocupado el corazón. Lástima que sea muy tarde, lástima que seas ajeno. Lástima que estés en cada uno de mis versos. Duele no poderte dar todo lo que soy. Y lástima que tengas ocupado el corazón. Y lástima que tengas ocupado el corazón. Y lástima que tengas ocupado el Definitivamente, esta ha sido una noche muy especial. Muchísimas gracias por estar conectados con nosotros. De verdad que se siente su energía. Ahora vamos con una compositora, pero pequeñita. Ella es Alana Toro Guarnizo, de Risaralda. Ella compuso su primera canción a los 6 años. Y además, ha tenido la oportunidad de participar en 2 producciones discográficas. Y también ha representado a su región en diferentes festivales y concursos a nivel nacional, en donde ha dejado en alto el folclore colombiano. En esta ocasión nos interpretará Destino, de la maestra María Isabel Mejía, joven compositora caleña, quien además es una de nuestras talleristas invitadas este año en el festival. Thank you.
entre tantos cielos y 100,000 suspiros, entre tantos aires hemos coincidido en mundos diversos y desconocidos. Seguimos con nuestra noche de compositoras, ahora con otra invitada de la ciudad anfitriona. Ella es Nicole Sofía Lizcano Arenas. Canta desde que tiene memoria y actualmente estudia técnica vocal y piano en la Academia El Puente. En esta ocasión nos interpretará un maravilloso bambuco de nuestra querida maestra Vicky Romero, Mi Mundo de Sueños. Y hablando de la maestra Vicky, ella nos ha enviado un mensaje a todos los que estamos conectados con el Festival Hormiga de Oro 2020. Escuchémosla y después tendremos la presentación de Nicole. Hola, mi nombre es Vicky Romero Viejo. Me siento muy emocionada por poder saludarlos en este especial de compositoras. Quiero enviar un saludo muy especial a todas las personas que se conectan al gran Festival Hormiga de Oro, a cada uno de los niños y jóvenes participantes que hacen su gala en este evento virtual. Pero en especial quiero saludar a Nicole Sofía Lizcano de Bucaramanga, pues ella va a interpretar una de las canciones que más quiero, Mi Mundo de Sueños. Los niños artistas nos ayudan a nosotros, los compositores, a entregar los mensajes que hacemos con nuestras canciones. Y el mensaje de esta canción es que nunca perdamos ese niño que llevamos dentro, porque para él todo es posible. Un gracias a don Juan Manuel Araque, a Juan Manuel, a María Fernanda, a doña Leito de la Fundación Ananda, pues ellos son forjadores de cultura y constructores de artistas. Un gran abrazo y que siga la Hormiga de Oro muchos y muchos años. Fabricar un mundo lleno de esperanza.
repartir en cada esquina. Desde el suelo yo quiero ver esas nubes que podrás en el cielo. Guardé en mi corazón. Puedo ser lo que quiera ser, mundo de ilusiones y de sueños. Cabalgar el fondo del mar y tocar uno por uno los luceros. Fabricar un mundo lleno de esperanza, donde nunca casita la maldad. Y guardar de saber que ser niña, aunque sea una mujer, porque yo quiero crecer con esa niña en mi cuerpo de mujer. A continuación, tendremos un homenaje a todos los colombianos que nos están viendo fuera de nuestro querido país, a cargo de la linda Luna Fernández Betancourt del Huila, quien ha sido galardonada en diferentes oportunidades gracias a su maravilloso talento. Y en esta ocasión nos cantará Una casa llamada país, bambuco que la maestra María Isabel Saavedra compuso a su tierra natal cuando se encontraba muy lejos de ella. La compuso en su homenaje. Y hoy, en el Festival Hormiga de Oro, queremos dedicársela a todos ustedes, los que nos están viendo lejos de su hogar.
Un saludo para todos los que se siguen conectando a esta transmisión. Me encanta leer sus comentarios y saber que lo están disfrutando. A continuación, venimos con una hormiguita, porque en el Festival de Hormiga de Oro también nacen grandes artistas. Él es Andrés Felipe Mantilla Zambrano, hijo de padres músicos, quien con tan solo 5 añitos ha demostrado un gran talento. Esta noche nos interpretará Estrellita Plateada, de Paula Andrea Ríos. Del cielo se está cayendo una estrellita plateada. Del cielo se está cayendo una estrellita plateada. Yo la recogeré para dártela en la mañana. Y yo la recogeré para dártela en la mañana. Ella alumbrará cayendo una estrellita plateada. Del cielo se está cayendo una estrellita plateada. Yo la recogeré para dártela en la mañana. Y yo la recogeré para ponerla en tu ventana. Seguiremos con una reconocida escuela antioqueña, Colombia Canta y Encanta. Ellos han sabido dejar en alto el nombre de Colombia y de nuestro folclore a nivel internacional. Y esta vez nos deleitarán con el bambuco y Nací para Cantar, de la maestra María Isabel Mejía. Y esta vez es la maestra María Isabel quien nos ha enviado un mensaje. Escuchémosla y luego tendremos a Colombia Canta y Encanta. Soy María Isabel Mejía, cantautora vallecaucana, y estoy emocionada y feliz de hacer parte de este especial de compositoras en el marco del Festival Hormiga de Oro 2020, que a través de esta virtualidad nos une más que nunca.
De verdad, gracias por hacerme parte de este espacio, porque además me emociona que sean niños y jóvenes cantando mi música. Esta vez desde el departamento de Risaralda nos acompaña Alana Toro haciendo una bellísima versión de mi bambuco Destino, y también dos niños de la Corporación Colombia Canta y Encanta desde Medellín haciendo mi Nací para Cantar. Gracias de todo corazón, niños, por ayudarme a llevar y a difundir este mensaje que pretendo transmitir a través de mis canciones, de amor, de esperanza y de cosas bonitas. Un abrazo para todos quienes acompañan este evento, a los organizadores del festival y por supuesto a los niños que hoy nos acompañan, que cantan mi música, y abrazos para todos. Es algo que corre en mis venas, no importa el lugar, la hora, la fecha, si noche estrellada o de luna llena. Y para cerrar con broche de oro esta gran noche de compositoras, tendremos a Los Cachaquitos. Y ya se imaginarán de dónde vienen. ¡Claro! De la fría sabana de Bogotá. Ellos son 14 niños y niñas que se reúnen a disfrutar de la música colombiana y a estudiar bailes típicos, instrumentos e interpretación. Esta vez, ellos cantarán El Tiplecito y la Guabina, una guabina de otra María Isabel. La maestra María Isabel Murillo. Esperamos que lo disfruten. Música.
Andresito, no se me haga el descarao, mejor cante bien bonito, deje de andar arrimao, que una noche de estas lindas yo lo voy a vacilar. Vamos a bailar y a cantar, tiplecito de amor, tiplecito de mañanita, un tiplecito está enamorado de una linda guabinita que viste de colorado y baila de mañanita, un tiplecito está enamorado de una linda guabinita que viste de colorado y baila de mañanita, y el tiplecito perdido que me escucha se reía, bailemos bien siendo mira, verá que así no pelea la guabinita coqueta que dice claro o hermoso, arranque a cantar sus coplas para bailar bien sabroso. Bailaron, bailaron tanto y se fueron de la mano, ya no hay tiple ni guabina, ahora son un solo canto de esa música tan linda que llevamos en el alma. Vamos a bailar y a cantar, tiplecito de amor, tiplecito de mañanita. Estamos muy contentos de que se hayan conectado esta noche con nosotros. Esperamos que se hayan divertido y sobre todo disfrutado de buena música colombiana. Los invitamos mañana, martes 20 de octubre, a la misma hora y por el mismo canal, 7 de la noche por nuestro perfil de Facebook. El concierto estará bellísimo, definitivamente imperdible. Gracias por hacer que el Festival Hormiga de Oro 2020 sea posible. Nos vemos en una próxima ocasión.